Con gran sorpresa y emoción fue como Marina de Tavira recibió la noticia de su nominación al Oscar esta mañana. La mexicana forma parte de la categoría de Mejor Actriz de Reparto gracias a su interpretación como la señora Sofía en Roma, dirigida por Alfonso Cuarón. Es una mañana inolvidable, sorpresiva, emocionante. Todo junto, dijo la actriz a El Sol de México durante un enlace telefónico posterior al anuncio de los contendientes al Oscar. De verdad no lo esperaba. Estaba pendiente de las nominaciones porque sí pensaba que la película tendría nominaciones, pero no pensé que yo. La actriz contó que recibió la noticia durante el anuncio mismo de los nominados. Yo estaba en mi cama, lo vi y entonces corrí a despertar a mi hijo, le dije, estoy nominada, me dijo, ¿la película? Y le respondí ando, yo. Estoy nominada. Creo que nunca había llorado con esta intensidad como ahora. Marina dijo que inmediatamente se escribió con Yalitza Aparicio, quien también resultó nominada en la categoría de Mejor Actriz. Ella me mandó un mensaje en el que estaba casi llorando, yo le respondí igual. A Alfonso ya le escribí porque no tengo más que gratitud para él. Esta es la cuarta ocasión en que una mexicana es nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Katy Jurado fue la primera en lograrlo en 1955 por su trabajo en Broken Lance. Hasta 2007 Adriana Barraza logró otra mención por su trabajo en Babel. En 2014, la actriz keniana nacida en México, Lupita Nyong'o, fue galardonada con el Oscar por su trabajo en 12 Years a Slave. Roma fue nominada en 10 categorías para la edición 91 de los Premios Oscar. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 24 de febrero en Los Ángeles, California.